Los valles cachaquíes están ubicados entre los 1.800 metros sobre el nivel del mar. Su clima es seco y de una marcada amplitud térmica entre el día y la noche, características que hacen que esta sea una zona privilegiada para la producción de uvas finas. Desde el IDEP, el Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán, se puso en marcha un proyecto para el desarrollo y el fortalecimiento del sector vitivinícola y el enoturismo de nuestra provincia. Comencemos entonces a transitar por la ruta de los vinos tucumanos. Creemos que es una actividad que puede tener realmente envergadura en los valles calchaquíes. De hecho, en parte de los valles calchaquíes lo tiene, algún nivel de desarrollo muy importante en los valles calchaquíes salteños e incipiente desarrollo en el valle calchaquí tucumano y catamarqueño. Y es una actividad que genera mucho valor agregado a través de la producción final que es el vino, que genera importante cantidad de mano de obra y que por otra parte fundamentalmente arraiga a la gente en la zona, lo cual es uno de los temas centrales, digamos, de toda la política de desarrollo. Hay un incremento de la superficie implantada con viñedos. Hay, digamos, no solo mejoras en cantidad, sino en calidad, en cuanto a la incorporación de nuevas variedades de mayor valor, como uvas tintas, que era una cosa que prácticamente en el valle no había. Estábamos siempre limitados al torrontés, que es excelente en los valles. Y por otra parte hay mucho entusiasmo en los actores, digamos. Sí, yo creo que ese entusiasmo no hay que desaprovecharlo, que hay que canalizarlo, que los actores lo están haciendo bien a través de la conformación de una cámara que agrupa bodegueros y viñateros, que la cámara se ha planteado junto con el Ente de Turismo y el IDEP un estudio serio a mediano plazo para hacer un plan estratégico de desarrollo del sector, para definir el modelo de negocio que mejor funcione en la zona en términos de relación de los bodegueros con los viñateros. O sea, hay una muy buena onda, para decirlo como dirían los chicos hoy, que creemos que hay que encauzar y que hay que potenciar, y en eso el Estado tiene que tener una participación. Está presente el desarrollo de una marca propia que sería Vinos del Tucumán. Y la idea es también, digamos, desde el aspecto del enoturismo, el desarrollo de la ruta del vino del Valle Calchaquí. Si bien Salta tiene una ruta del vino bien desarrollada, Tucumán todavía y recién la está construyendo, pero creemos que digamos que el futuro viene por ahí, incorporar todo como una sola ruta del Valle Calchaquí, porque en realidad en términos de características agroecológicas es lo mismo. No hay ninguna razón por la que no ande tan bien la uva en Santa María, en Amaicha o en Colorado del Valle como anda en Cafayate. Eso es un tema de inversión y desarrollo que, bueno, necesita su tiempo de maduración, y creemos que este es el momento en que hay que aprovechar. Nosotros somos una pequeña cuenca productora, pero ya tenemos buenos vinos que nos representen, nos movemos mucho, la visibilidad de nuestros productores es importante, y bueno, ya se sabe que hay vino en Tucumán y que el vino de Tucumán es un buen vino. El IDEP acompaña a los bodegueros a una exposición que se llama Expo Vinis, el nombre la define, digamos, específicamente de vinos. Si bien todavía el plan estratégico está en desarrollo, de alguna manera se han ido marcando cuáles son los mercados que podrían, en los que podríamos entrar con relativa facilidad en este momento del desarrollo de la actividad. Y creemos que uno de esos mercados es Brasil. Entonces, de ahí el hecho de que muchas bodegas nos acompañen a la feria Expo Vinis. De hecho, yo te diría, hay bodegas que ya han viajado con el IDEP. Hay una de ellas que ya de la mano del IDEP ha hecho ventas al exterior.
que son, digamos, son algunas bodegas que han hecho una apuesta desde el comienzo, una apuesta fuerte a la calidad. Entonces, las que apostaron de entrar a la calidad hoy están vendiendo relativamente bien, y los que no lo hicieron lo están haciendo, o sea, están entrando en la variante de no hacer cualquier vino, hacer un buen vino.